Original reportero ciudadano, les contamos que el mal olor se tomó las casas y los negocios de los vecinos, nuestros amigos del barrio San Cristóbal Norte. Ellos denuncian el taponamiento de su red de alcantarillado. Don Tiago, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Televidentes, desde City Noticias pusimos esta problemática en conocimiento de la empresa de acueducto de Bogotá. Estamos pendientes de las acciones que se tomen al respecto. Hablo de la localidad de Usaquén, en barrio San Cristóbal Norte. La problemática que tenemos en este momento es las alcantarillas que están taponando las cajas negras y toda el agua sale a las afueras a contaminar el ambiente. Es que el esposo mío es de la tercera edad y él usa oxígeno las 24 horas y yo cada rato tengo que pedir ambulancia para sacarlo y me toca sacarlo así cuando eso está todo rebotado. Y ahorita miren, ya sin lluvia o con lluvia, ya este reguero aquí y estos olores, tenemos niños, tenemos abuelos, nosotros también ya estamos cansados de esos olores porque de verdad son muy fétidos. El olor es terrible, la agua se brota por encima, peligroso que se nos entre a las casas. Por favor, ayúdenos, por favor. Llevamos 30 años con la problemática del alcantarillado, necesitamos que nos solucionen lo más pronto posible, porque puede causar alguna catástrofe y eso es lo que no queremos hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Recuerde que como él, usted también puede ser el reportero ciudadano de City TV. No olvide escribir al correo o llamar al número que aparece en pantalla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.